Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Y hoy tenemos otro chismecito que anda por el ambiente drag. Comenzamos. Después de toda la guerra mediática de Delta World yéndose en contra no tanto de los Emmys sino hasta de toda la producción de RuPaul's Drag Race, al parecer la draga se ha quedado con la lengua cortante y picante y ahora se ha venido en contra de la producción de la segunda parte de Maléfica y de Disney también como compañía productora. Al parecer, como todos pudimos ver en la premiere de la segunda parte de Maléfica, vimos en la alfombra roja a artistas drag como Ginger Minj, Nina West y Changela en la alfombra, dos de estas disfrazadas con el famosísimo outfit de Angelina y Ginger, que no sé qué era porque fue que lo que parecía era una albóndiga enrollada en papel metálico, en este caso dorado. Pero bueno, el punto es de que ahí estaban las tres participando en la premiere. Entonces, justo después de que todo el mundo celebrara el hecho de que Changela estaba cumpliendo su sueño de conocer a Angelina y que también estuvo Ginger y que estuvo Nina West, pues entonces resulta que al parecer es como que Delta World no se quiso quedar callada y quiso demostrarle al público la verdad que se escondía detrás de este evento. Al parecer, en su cuenta de Instagram, ella, pues con evidencias de una conversación de parte y parte con uno de los que manejan el marketing en los estudios de Disney, y en este caso estaba trabajando directamente con lo que era la película, pues entonces Delta demuestra cómo hace un tiempo atrás empezó a recibir esta invitación que supuestamente era, por supuesto, pues un trabajo pago para que ella asistiera a la premiere del filme. Ella cuenta, hace un tiempo pues comenzaron a ofrecerle esta oportunidad, supuestamente le dijeron que de un gran grupo de artistas drag pues ella había sido escogida pues como que selectivamente para que participara, ya que la respetaban muchísimo y adoraban su trabajo. Ella pues comienza entonces respondiendo como que le interesaría muchísimo participar, comienza a hacer preguntas de logística muy bien hechas, como dónde se ubicarían, cómo harían para la transportación y tal. Pero en todo este primer momento de la conversación, pues obviamente se trataba como que de casi que un contrato de trabajo, lo que aquí se le llama un gig, que se refiere al hecho de algo que tú haces que es pago, es trabajo, pero no es como que de lo que tú vives en el día a día, es como que algo que sucede una vez, es como un evento de un día, para que más o menos me entiendan, a eso le llaman aquí gig. Entonces, pues ella piensa que sí, que todo va a estar bien, que le van a pagar y patatín y patatao, pero resulta que según las conversaciones ya pues van creciendo, llega a un punto en el que básicamente esta persona lo que le está diciendo a Delta es que le van a obviamente permitir participar en la premiere, ver la película primero que nadie, va a hacer todo lo que es la alfombra roja, que también incluso le cuentan que hasta que había la posibilidad de que Angelina Jolie quisiera o pudiera tener tiempo para incluso hacerse hasta unas fotos con ellas, podían también disfrutar del after party del premiere. Y entonces aquí es cuando ella se les revira y le dice de que en qué parte queda entonces lo que es el pago. Obviamente es como que entonces ya aquí es cuando ella se da cuenta de que ya básicamente de un trabajo pago que había sido en un primer momento la oferta, viene a convertirse en casi ir y hacer todo de gratis a cambio de ver la película y si se daba la posibilidad de hacerse una foto con Angelina, que irónicamente sucedió porque obviamente vimos que las fotos sí llegaron a ser tomadas. Pero bueno, el punto es de que ella pone todo esto y ataca como que Disney, que solo se acuerda de los gays cuando estamos en el Pride Month, para estar exprimiéndole hasta el último kilo a los gays. Como ustedes saben, se celebran los Gay Days, el Disney Pride y todos estos eventos que obviamente generan millones con nuestra comunidad. Y bueno, pues ella dice que de verdad se siente súper ofendida porque esto es casi que explotación, porque es como que exigirle a un artista que vaya a hacer su trabajo de gratis. Entonces, ahora la duda que queda para todos nosotros es que, ¿sería que Changela, Nina West
y la Ginger Minj fueron entonces y lo hicieron de gratis, o ustedes creen que a lo mejor a Delta y quizás hasta Ginger y a Nina fue a las que no le ofrecieron nada, pero a lo mejor a Shangela, como tiene un poquitico más de visibilidad, sí le ofrecieron un pago. Porque eso es otra cosa que aquí es muy común. Aquí ustedes pueden ser vendedores de McDonald's igual que yo. Ustedes venden McDonald's y yo vendo McDonald's. ¿Y qué creen? Aunque los dos tengamos la misma posición, puede ser perfectamente que yo esté ganando más que tú, o que tú incluso seas quien ganes más que yo. O sea que tener una misma posición o hacer el mismo tipo de trabajo no te garantiza de que todo el mundo va a ganar de la misma manera. Por eso es que en este país está casi que prohibido de que nadie se pregunte entre unos a otros cuánto cobran o cuánto ganan, sobre todo si trabajan en el mismo lugar, porque nadie gana igual. Todo el mundo cobra según lo que la compañía estima que merece cobrar y todo el mundo gana diferente. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes piensan que todas estas chicas que al final fueron a la premiere fueron de gratis? ¿O ustedes creen que a lo mejor Shangela sí cobró o todas cobraron? Díganme ustedes qué piensan de toda esta situación. También déjenme saber qué hubieran hecho ustedes. ¿Ustedes hubieran ido aunque supieran que iba a ser de gratis, pero se hubieran disfrutado la película, se hubieran emborrachado en el after party, hubieran conocido a Angelina, o hubieran tenido principios y hubieran respetado su trabajo, su tiempo y todo lo que conlleva meterse en drag por horas para ir a un evento caluroso en un traje lleno de plumas y vergas? Y bueno, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran aceptado la invitación de gratis y disfrutar del evento, o se hubieran dado a respetar y hubieran denegado la invitación porque no había pago de por medio? Déjenme saber qué piensan. Y bueno, así despido este breve video con este notichisme que está calentito, acabadito de salir. Los quiero, síganme por todas mis redes sociales, Anika Leclerc. Suscríbete por favor para que nunca pierdas contenido nuevo. Chao.